Hola, yo soy Hanna y el día de hoy estoy aquí con mi mamá. Hola. Y desde hace 2 semanas aproximadamente salió un video musical bastante interesante y que ha causado muchísimo revuelo, no solo en Corea, que es donde es más común que causen revuelo las cosas diferentes, sino también en todo el mundo, y lo he estado viendo mucho en TikTok. Así que he dicho, ¿por qué no reaccionar a ese video junto con mi mamá? Porque es Día de las Madres. Entonces, por eso. Y el grupo al que vamos a estar reaccionando el día de hoy es Only One Off. Es un grupo de K-pop de la agencia HD Entertainment, de la cual yo no había escuchado jamás, así que la investigué y pues la verdad tampoco conozco a los artistas y actores y actrices que tienen bajo su mando, cuidado, contrato. Debutó el 18 de mayo del 2019 con un concepto ubersexual que aquí tengo la definición textual, pero se las quiero comentar un poco. Es básicamente resaltar las cualidades. Encantos suaves y delicados de los miembros combinándose la sensualidad masculina. Y bajo este contexto es que llegamos a su canción y video más recientes, Líbido. Esta canción pertenece a su tercer mini álbum, Instinct Part 1, y se ha convertido en un tema de conversación y tendencia en varias comunidades en línea, no solo en Corea del Sur, sino también en el mundo, sobre todo por su coreografía. Bueno, vamos al video. Así es, ahora sí ya, sin más preámbulo, vamos a ver este video. Seguramente ya habrán visto muchas reacciones, pero la nuestra va a estar maravillosa. Ya van a ver. ¿Tú subes? Sí. ¿Estaba acariciando una rosa? Me recuerda mucho a Rania, la de Good Doctor. ¿No vas a hablar? Pues es que... Uy, se lo está toqueteando. Oh, ya, es que ya... Es que... Lo que pasa es que los coreanos tienden a ser muy femeninos, ¿no? Entonces, y aquel con el cabello largo, el güero, yo dije, ¿es hombre o mujer o bestia? Entonces, ya vi, o sea... Sí, todos son sensualidad hombres. Entre ellos, ¿no? O sea, sí. Creo que esta va a ser la reacción más aburrida del mundo. ¿Lo mató? Estaba no. Como... No, le estaba exprimiendo una uva. Ese tiene ojos de Jesung. No. Sí, mira. Mira, mira, ¿ves? ¿Ves? Es Jisung, es Jisung. Pues es que lo quisieron hacer así como... Ok, la sensualidad homosexual, ¿no? Pero como que le falta, ¿no? O sea, o eso no es. O sea, no, es que está así muy... Dice, están jugando, están... Porque también se ve siempre los coreanos como que tienden mucho a hacerse así como... caricias y eso como que es normal entre ellos, ¿no? Como que es una cultura diferente, entonces como que yo no le veo que le cause gran revuelo, ¿no? O sea, es total, ¿no? O sea, como que, ah, o sea, a mí no me parece así de, ¡oh! No, espanso, a mí tampoco. ¿No? Está como que muy suave, ¿no? O sea, como muy, muy velado, entonces, no me... Lo que yo había visto era justo ese pasito cuando está como en... El otro se para y el otro se queda como abrazado de su pierna y luego le haces. Ajá. Y, pero dices, es como que entre pero lo que más fuerte... Pero que los bailes siempre son así muy sensuales, se acarician, pero baile, pero o sea, no se ve más allá así de que quieran realmente explotar la sensualidad masculina, ¿no? Bueno, entre los dos así. Uh-huh. Sino así como que... ¡Ah! O sea... Ah, querían... o sea, no. Siento... Casi como para hacerle gran revuelo, pues. ¿No? O sea... Sí, ¿no? Soy una pervertida. Pues es que sí, realmente no se ve... Pues es que no... Y como que empieza a lo mejor muy fuerte, ay, que se amarran de las manos y dice, ay, ¿qué va a pasar? Y bailan y ya, o sea, se queda en X, ¿no? O sea, ajá. Como que no... Como que quisieron y se detuvieron, ¿no? Como que, ay, no, sí. A lo mejor la censura, mejor no. Mejor y aún no. Así los criticaron un buen. Wow. Bueno. A ver, mira, dice.
Los coreanos están tan acostumbrados a ver a sus ídolos sumisos, tiernos y siguiendo los conceptos típicos del K-pop, y esa es una gran razón por la cual muchos de ellos están desaprobando esto, pero vamos, este video es otro nivel de arte, simplemente se arriesgaron a romper los estereotipos coreanos, espero que puedan llegar muy lejos. ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¿Qué clase de coreanos vemos nosotras? Creo que esa es la verdadera pregunta aquí. ¿Por qué? Es que sí está, o sea, hasta me pareció medio aburrido, o sea, porque la música no está padre. Así, la verdad no está pegajosa, no está plana. El video está plano. Ajá. O sea, no está así que, oh, que a ver, que alarmante, que para hablar mucho de qué hablar. Yeconda, No, eso es prohibido, eso es prohibido. Anda, es que igual como seguimos mucho a Super Junior y Super Junior se tratan así en su vida diaria. Ajá, son así como muy, pues como amigos, hermanos, ¿no? Camaradas. Ajá. Que llegan y, ay, ya me cansé, ¿no? Y se desnudan. No. Ajá. Entre no, ellos, entonces. O sea, no. Normal, natural. No, creo que vamos a tener que hacer otro video. Sí, no. ¿Verdad? No. Haremos una breve pausa comercial y regresaremos cuando tengamos una mejor idea de qué hacer.